cielo cargar, el que vivo está, vuelve tu verdad, rebelde güey. En este duro y dulce tiempo de crecer, no estoy solo, me acompañan los amigos de verdad, y también los otros. Crecer es también descubrir la diferencia y aprender a distinguirlos. A ver si se callan ahí atrás, por favor. Por favor, si se callan. ¡Ey! Sí. Bueno, como les iba diciendo, la nota en el boletín va a depender exclusivamente de los trabajos prácticos. Esto es, ustedes pueden tener excelentes, córranse, por favor, excelentes notas en el transcurso del bimestre, pero si no aprueban los trabajos prácticos, van a tener un lindo aplacito rojo en el boletín. Bueno, silencio. ¿Vamos a seguir protestando o nos vamos a enterar de los temas que vamos a estudiar en el año? Nos enteramos de los temas, ¿verdad? Ok, escriban, por favor. Sí. Materia, sustancia, soluciones. Sustancia. Traten de escribir rápido. Lo repito por última vez. Materia, sustancia, soluciones, magnitudes. Vamos a calcular, si pueden, el número de Avogadro. Vamos a estudiar la teoría atómica de Dalton, si es que son capaces. Y vamos a estudiar también la ley de los equivalentes de Richter. Para todo esto vamos a formar grupos. Les pido, les ordeno, mejor dicho, que sean de 2 personas como máximo cada grupo. Sí, señores, por favor, no quiero vaguitos, quiero gente que trabaje en serio y que estudie. Así que, por favor, todos se me buscan un compañerito que estudie y trabaje. Che, Pablo, estamos juntos, ¿no? Sí. Listo. Compañera, equipo. Gracias. Ay, que yo me quedo sola. Ay. No, chicas, ustedes háganlo juntos. Marquito, soy tu nueva compañera de equipo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Ya está decidido. Desde que entré a este colegio que quiero hacer algo con vos, dale. Me pareces un pibe re divertido. Bueno, inteligente, más o menos divertido. Bueno, todos van a tener, creo, me parece, un punto menos por tardar tanto en armar los grupos, señores. Oh, no es una tarea tan titánica. A esta tipa le falta la cáscara, la semilla y el Lady Limón. A ver, ¿por qué no me repite el chistecito? Así nos reímos todos. ¿Verdad que todos tenemos muchas ganas de reírnos? A ver. Bueno, es que esto en vez de una clase de química parece de la prehistoria, ¿vio? Por los métodos. Ah, con los respeto. Los métodos. Así que a la señorita no le gustan mis métodos. 2 puntos menos para el grupo de la señorita Espíritu. Bueno, perdón. Momento, por favor. A sus lugares. La primera que sale de este curso, por supuesto, soy yo. Hasta luego y trabajen. Bueno, perdón, ¿qué pasó? No, le pego a Pablo. Ay, qué buenos amigos que son. Ustedes cuando juegan al amigo invisible se mandan molotov, cartas con Antrax. Nadie pidió tu opinión. Bueno, si no me querés escuchar, estirpate esas orejotas de radar que tenés, nena. Capaz no lo sabes porque muchos no te educaron, pero interrumpir es de mala educación. Ay, chicas, escucharon a Felicita porque tiene razón, tiene buena educación. No les conté, ahora las vacas las educan, tienen buenos modales y hacen todas esas cosas, sí. ¿Ah? ¿Mamamos? Sí, para ¿qué tará? Chicas, mañana es el casting para el grupo de baile. Así que si tienen todo el día de hoy, aprovechenlo bien, sí, para prepararse. Sí. Estos son algunos de los puntos que se van a tener en cuenta. Disculpa, Guido. Vos me quisiste avisar y yo no te hice caso, en serio. Está bien. Vos hiciste lo que tenías que hacer, defendiste a un amigo. Ahora, escúchame, desde el punto de vista de la imagen, me parece que estuviste bien en pegarle a Tomás. No quiero hablar de eso. Bueno, pero tenemos que hablar. Ahora, para limpiar totalmente tu imagen, te falta algo. ¿Qué? Tenés que agarrarla a ella, ¿no te parece? Tenés que hacer algo que la ponga en ridículo delante de todos. No quiero ni pensar. Bueno, está bien, vos quedate tranquilo, relájate, que de eso me ocupo yo. Y ya tengo una idea. Marcos, después de clases quiero verte en la sala de profesores. ¿Por qué? Para hablar del fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? No sé, él me vino a hablar y yo mucha bola no le di. ¿Se habrá enojado por eso? ¿Por qué estás
estás tan asustado, Marco? Porque yo nunca tuve un problema con ningún profesor y ahora... Pero ningún profesor tiene derecho a meterse en tu tiempo libre. Bueno, pero es un profesor. Aunque sea el rey de Constantinopla, es tu tiempo libre, no tiene por qué meterse. Es tu derecho y lo tienes que hacer valer, Marco. Defiéndete. ¿Qué tal? El preceptor me dijo que Hitler, digo, Marcel, quería verme. Acá estoy. Tuviste dos errores en una misma frase. Porque en esta institución no existe ningún Hitler. Y segundo, Marcel es el señor Dunov para los alumnos. Es la última vez que te lo advierto. Ok, bueno, entonces dígale al señor Dunov que si Lady Limón, o sea, la profesora de química, vino a quejarse, yo también tengo una queja que hacer de ella. Ya la escuché, señorita Espíritu. Pero la profesora de química no vino a presentar ninguna queja todavía. Si la cité acá es para otra cosa. Por favor, pase. ¡Hola, mi cielo, mi amorcito! Mío, espero que sea una especie en extinción. ¿Qué? ¿Lo dices por esto? No, mami, por la gente que se viste como vos. ¿Te viste? Ay, yo también te quiero mucho, ¿sabes qué? Te extrañé un montón. No, yo no, porque te veía todos los días en Animal Planet. Así que... Pero por favor, no seas irrespetuoso, Espíritu. Su madre es una mujer muy hermosa. Ojalá de grande usted sea la mitad de bella de lo que su madre es ahora. ¿Eh? Mire, ¿qué pasó? Además, ¿no me va a decir que me citó acá para hablar de la belleza de mi madre? No, de ninguna manera. La cité acá porque nosotros teníamos un compromiso, ¿no? Bueno, espero que su madre haya cumplido con su parte ya. ¿De qué? ¿Qué pasa? Bueno, que conseguí una psicóloga de primera. ¡Vamos! Todos sabíamos que tenías que hacer terapia. No, mamita, la terapia es para vos. ¿Qué? Sí, fue la condición que yo puse para que usted pueda seguir en el establecimiento. ¡Ajá! ¿Están locos? Yo no voy a hablar con alguien que no conozco, no le voy a contar mis cosas, ¿no? Marisa, sí, la tienes que ser razonable. ¡Razonable, lo pómelo! ¡Aguanta, ni una palabra más! Si usted no acepta, voy a tener que llamar a su padre, a Italia, y decirle que... lamentablemente, usted no entra dentro del perfil del colegio. Usted decide. Marisa, la psicóloga es macanuda. Te vas a hacer re amiga de ella. Así que, señor Dunov, no hace falta que llame a nadie porque ella va a hacer su tratamiento. Es más, esta misma tarde tiene la primera sesión. Y unos tipos que... te iban a agarrar con el auto, te tiraron el auto encima. Te iban a atropellar, te iban a matar. Pero son capaces de cualquier cosa. Bueno, pero ya me salvé, ya creo que me van a dejar en paz. No estés tan seguro, Manuel. No estés tranquilo, puede pasar algo en cualquier momento. Hay que estar alerta porque... mira, Marcos, que está cerca de nosotros, nos vigila. Y vos le das confianza. No, Marcos. Sí, Marcos, para mí, Marcos tiene algo que ver en todo esto. Mira, el profesor de ética lo llamó. Mirá si el profesor se enteró algo de la logia. Marcos, en la logia. No, sí, Marquito, y la lo cara llama de terror y lo expulsa. No, la cara sí. De terror que tenía Marcos. Mira, no. Para mí, Marcos es Marcos peligroso. Marcos, en la logia. Venite con tus cosas. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Llamaron no de nada. Tu casa. Tenés que ir para allá. ¿Mi casa llamaron? ¿Pasó algo? La persona que llamó dijo que tu papá no está nada bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Por lo que dijeron, a tu papá le dio un infarto. Lo siento, Nicolás. Pero ¿está vivo o...? No lo dijeron, pero el director te autorizó a salir ya mismo para allá. ¿Lo puedo acompañar? No, lo lamento, no se puede. Tranquilo, tienes que estar tranquilo por tu mamá, sí, tranquilo. Va a estar todo bien. ¿Se lo puede dar a los que hacen el diario? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Cómo? ¿Vos dijiste que los conocías? Bueno, sí, pero a vos se te ocurrió que la que escribía el diario era yo. Así que con vos no pienso tocar más el tema. Sí, pero por lo menos decime cómo se los hago llegar. Bueno, qué sé yo. No sé, dejá el sobre por ahí. Ellos seguro lo van a encontrar. Ojalá
Ojalá hubiera sido una buchoneada del profesor. Bueno, ¿y entonces para qué te mandó a llamar? Bueno, pero no te puedo decir acá, por está eso. Bien, todavía no me lo digas ahora, pero ahora te vas a querer matar por otra cosa. ¿Por qué? Despedite del casting, Maritza, no hay otra vuelta. ¿Vos estás loca? Bueno, son buenas, pero... Bueno, son muy buenas, pero no es nada del otro mundo, ¿eh? Ay, por favor, ¿las viste? Sí, sí, si yo fuera el jurado ya las hubiera echado. ¿Viste las caras que tienen todas menos Luna, obviamente? Pero tenés que ser un poco optimista, como yo, che. No, no, yo no voy a participar, esto es inútil. No, 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 dijimos que en esto vamos a estar juntas. Bueno, pero no las había visto. No me vas a dejar sola en el grupo de... Me lo prometiste, che. ¿A vos te pasa algo más? Claro que pasa algo más. ¿Qué? Ni te molestaste en mirar los requisitos para el casting. Ay, pero esto es una pavada de lo mismo que piden en los castings de los espectáculos de mi vieja. ¿Sí? Pará. Gracia, movimiento, actitud, sí, expresividad, sí, creatividad. Se recomienda la preparación de una coreografía específica donde pueda ponerse de manifiesto la originalidad y creatividad de la participante. Vestuario. Parte importante en cualquier show. Se evaluará con alto puntaje en la imagen de la concursante, ya sea en la presentación individual como en la grupal. Pero esto lo piden en los castings del Gran Rex, en los grandes espectáculos. Yo te lo dije, yo te lo dije. ¿Dónde voy a sacar el vestuario? ¿De dónde vas a sacar el vestuario, la coreografía? ¿De dónde vas a sacar todo, Maritza? Ya está, aceptalo. Nos ganaron antes de empezar. Maritza, tía Espíritu, nunca se rinde antes de pelear, ¿eh? Hola. Hola, ¿por qué no estás con tu grupo de baile? Porque yo soy asistente, yo no bailo. ¿Querés? No, gracias. ¿Por qué no? Porque siempre fue así, desde que me atiné el grupo. Seguro, ¿no? No, seguro. ¿Por qué es así? Porque no me gusta bailar. No te creo. Feli, ¿no bailas porque no te gusta o porque Mía no quiere que bailes? Porque... por las dos cosas. No, en realidad porque yo nunca le pedí a Mía. Y como ella sabe que a mí no me gusta bailar... Además me encanta ser asistente. Es como que siento que tengo así un alma de DJ. ¿Y te conforma con ser DJ? Sí. No te creo. No, no te creo. A mí me parece... que Mía no quiere que bailes. Y por eso no te animas a pedirle que te deje bailar. No, nada que ver, ¿eh? Esos Colucci. ¿Será posible que destruyan todo lo que tocan? Ay, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así. Perdón. Perdón, Feli. Lo que pasa es que todo lo del padre de Nico me tiene un poco alterado, ¿no? No quería. Bueno. Gracias. Pase. Permiso. ¿Puedo pasar? Pasa, Marco. Ven. Me parece que vos y yo... Séntate. Mira, me parece que tenemos un tema pendiente. Ah, sí, sí, es verdad. Más allá de las reglas del colegio, que bueno... Mira, para mí el amor es algo maravilloso. Pero quiero hablarte de la seguridad. Ajá. ¿Vos qué opinás? ¿De la seguridad del colegio? No, es buena. No, de la seguridad en el sexo. ¿En el qué? Yo no opino, no. Vos tenés que opinar. Tenés que tener una opinión. Es una época muy complicada. Es una cuestión de responsabilidad. Ay, me agarró calor. No, pará. Está todo bien. Estamos vos y yo solos. O sea, nadie te va a juzgar. Está todo bien.
¿Vos usás preservativo? Yo no. No, bueno, no tenés que usar. Yo no tengo relaciones. Vos y Marisa tienen relaciones. Marisa me lo contó. No me siento bien. Mira, hay algo. Bueno, ahí está bien, ¿no? Tenemos suficiente lugar. No, esto es inútil. Es como ponerse a entrenar hoy los 100 metros llanos que corres mañana. Bueno, pero no importa. Yo quiero hacer una coreografía súper buena, con destreza y esas cosas. 3, 4. Falta una. Chicas, éramos 5. ¿Qué pasó? Sí, Martita nos falló. Te prometo que te consigo una para el casting. Bueno, por favor, porque... Ay, perdonen, chicas. ¿Puedo estar yo también? Sí, dale, que falta una. Bueno, prepárense, ¿eh? Vamos para allá. 5, 6, 7, va. Chicas. Acá nadie coordina y nadie tiene estado físico. Bueno, no sé, yo de eso no entiendo nada, así que encárgate vos, no sé. No, está bien, está bien. Yo me encargo. Bueno. Pero miren que entrenamiento no es para niñitas flojonas, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, empecemos. Primera regla. Sí. Todas aten el pelo. No quiero a nadie con esas mechitas en la cabeza, no, en la cara. Pero se marca. No. Bueno, nadie. Dale. A ver, segunda regla. El relojito, el colgantito, los anteojitos. Sí, nada colgando, nada. Mirá, nena, a mí no me vas a dar orden. ¡Tercera regla! A mí nadie me habla mientras que entreno, ¿está claro? ¿Pero quién te crees que sos? Te vas afuera y mirás el entrenamiento desde el costado, ¿está bien? Claro que estoy afuera, pero porque yo quiero. Está bien, afuera. Ya van a ver cómo voy a entrar y todos van a mirar desde un costado. Todas al piso, dale, todas. Flexión de brazos, dale, ya. Sí. ¿Puedo con las rodillas? No. Ya, 1, 2. ¡Arriba, nena, arriba! Baja, hace fuerza para arriba. Profesor, ya está. ¿Está bien. Mejor? Sí, se me pasó. Yo le juro que nada que ver, que... A ver, espera un segundito. ¿Por qué no respirás profundo? Pero respira por la nariz, ¿verdad? ¿Usted qué escuchó? O sea, nada, es lo mentira. Que habla, no, lo que hablamos vos y yo fue de hombre a hombre. Ni siquiera de profesor a alumno. De hombre a hombre. Queda entre nosotros. Ahora, ¿por qué no me cuentan? Porque una visión femenina los puede ayudar. De fútbol hablábamos. Pero ustedes de fútbol. De fútbol. Claro. ¿No? Del mundial hablábamos. Sí, él apostó a Verón. Está mal. Tomá. Me hizo acordar. ¿Está mejor? Y me desmayé. Sí. Está bien. Me voy. Vamos, vení. Seguro, gracias, ¿eh? ¿Está mejor seguro? Sí. Hola, profe. Me imagino que estás haciendo la música del casting. Sí, estoy diciendo. Bueno, no me muestre que no quiero correr con ventajas. Justamente recién le comentaba a mi papá lo buena profe que es usted y que en su tiempo libre, en lugar de descansar, le dedica mucho tiempo a todo esto que es el grupo coreográfico, en sus horas extras que nadie se las paga. Bueno, está bien, gracias. Lo que pasa es que yo quiero que el colegio se destaque por su grupo coreográfico, porque no hay ningún colegio que lo haga. Claro, casi todos se dedican en el deporte. Y sí, totalmente. Esto va a ser re... Fashion, Pilar, ¿entendés? Ay, sí. Esto va a sentar un precedente en el colegio. Sí. Vas a ver que el año que viene, acordate lo que te digo, todo el mundo nos va a copiar, pero no les vamos a dar el lugar. Sí, yo le voy a contar a mi papi todo el compromiso que está poniendo usted en el colegio. Bueno, sí, por eso el casting va a ser muy exigente. Tengo que elegir a las mejores. Sí, recién me comentaba también mi papá que usted quería que yo esté, pero yo le dije que no se haga ilusiones porque usted sabe que no soy una de las mejores. Ay, pero Pilar, por favor. Mira, la técnica se puede aprender. Vos lo que le tenés que poner es mucha fuerza, mucho alma. La actitud. Bueno, ¿okay? sí, pero ojalá alcanzara con eso. Pero lo dudo. Las chicas están haciendo cosas súper elaboradas y hay un montón que están en grupo. Sí, es verdad, pero ¿por qué? Ya sé. Anotate en alguno de los grupos, vos vas a poder. Bueno, sí, traté de ponerme, pero nadie me acepta. Ni siquiera en un recreo se me acercan a hablar. ¿Creen que le voy a ir a contar todo a mi papá corriendo? Bueno, pero yo jamás haría una cosa así. Y ella no lo entiende. Eso. Qué difícil debe ser para vos estar en este colegio, ¿no? Sí. No te pongas mal. A ver. Toma.
te pasa esto que no sirve? Epa, ¿qué pasa? Quiero hablar con Nico y no sirve el teléfono, no da línea, no sé qué le pasa. Mirá, yo no tengo batería, si no te lo presto. Pero los chicos tienen celular, ¿por qué no pedís alguno prestado? ¿Eh? Gracias. Muy mala idea. ¿Todavía no te enteraste que en este sector los varones no pueden estar? Sí, ok, olvidemos el reglamento un momento. Nada más le pido una cosa a Feli ya. Hace mucho que no la veo. Bueno, lo espero aquí. ¿Cómo la perseguís? Pollerudo. Ni siquiera sé qué. Es perfecto. Yo no te quise mentir. Lo que pasa es que no quería que pensaras peor de mía. No, peor de lo que ya pienso es imposible. Ahora, ¿por qué no me dices la verdad? Toda la vida morí por estar en el grupo de baile. ¿Y mía no te dejó? Es de locos. O sea, estás ciego. Que si bailas perfecto, bailas hermoso. ¿Por qué? Es tonta, ¿no? ¿De qué es tonta? Lo que pasa es que mía cuida una cierta estética en el grupo. Y mi cuerpo, la verdad, es que desentona bastante con el de las otras chicas. Pero a ver, ¿qué es más importante? ¿Que bailes bien o la imagen? ¿Tan importante la imagen para ella? No, no, yo pienso como vos, pero mía no piensa igual. Estás enojado. No me voy a enojar con una condición. Ya sé. Tomá, acá está. Está cargado, tiene todo. No, yo no lo uso. Eso. ¿Qué es entonces? Quiero que vayas con mía y le pidas que te deje estar en el grupo de baile como bailarina. No, pedime todo menos eso. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Tienes miedo que te diga que no? El miedo al rechazo lo vas a sentir siempre. Lo importante está en poder dominarlo y luchar por lo que uno realmente quiere. Es muy fácil decirlo. No sé si es fácil o difícil, pero no es imposible. Mira, yo creo que tu verdadero miedo es descubrir a tu amiga sin máscara, como realmente es. ¿De qué hablas, Manuel? Que a lo mejor llegó el momento de preguntarse si Mía es el tipo de persona que realmente quieres como amiga. Basta, por favor. Basta, basta. Está bien. Perdón. No te quiero presionar a nada. Pero lo mejor que te puede pasar es que juntes el valor para enfrentar a Mía. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Gracias. Lo uso y enseguida te lo regreso, ¿sí? ¿Y sabes qué? Una cosa más. ¿Qué? Bailas muy bien. Me encantó verte. ¡Arriba! ¡Arriba ya! ¡Vamos!
Bueno, chicas, vamos a descansar 5 minutitos. Mira, la coreo estuvo espectacular. Bueno, chicas, un aplauso para Mía, ¿no? Bueno, gracias, gracias, chicas. Todas ustedes hacen que valga la pena, la responsabilidad y la dificultad que significa ser yo. ¡Otro aplauso! ¿Qué estamos mirando? No tenés nada que hacer acá, Pablito. Vamos. O sea que no lo puedo creer. La miro a Vico ahí riéndose como si nada, ¿no? Bueno, por poco tiempo. Ya te dije que me encargué de todo, Pablo. Tenés que dejar que fluya, nada. ¿Por qué no vamos a tomar algo con los pibes al bar? ¿Para qué se solta Guido? Saltame, ¿no? Y menos al bar. ¿Qué decís? Escuchame una cosa. Quiero estar solo. ¿Entendés eso? ¿Eh? Déjame en paz. Hola. Hola, sí. Buenas tardes. Habla Manuel Aguirre, un compañero de Nicolás Provenza. Sí, del colegio. ¿Se encuentra por ahí? Ah, no, no hay nadie de la familia. ¿Y no sabe dónde están? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Cómo? ¿En el templo? ¿Qué templo? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Pado? ¿Cómo se quedó Pado? Ay, bueno, chicas, estoy muy contenta de que no se me haya muerto ninguna. Para un principio sos bastante alentador. Ah, bueno, si esto es el principio, imagino que debe ser el final. Bueno, no te quejes. Ahora tenés los músculos calentitos y podés empezar a bailar. Caliente, tan caliente se me fundieron a mí. Mira. A mí me parece que ustedes tendrían que hacer un número en silla de ruedas. Escúchame, si lo decís por cómo estoy caminando, es una parte nueva del acorio que se va a llamar Piernas de Hielo. ¿Mm? Oh, my God. Me parece que ustedes están yendo, ¿no? No, estamos llegando, ¿sí? Y tenemos que ensayar, todavía no empezamos. Ay, sorry, mi amor, pero ahora es nuestro turno, así que out. Vamos, vamos, out, vamos. Out, los pomelos, se van a ensayar a otro lugar porque llegamos primero nosotras. Todas tenemos la oportunidad, ¿ok? Es verdad, así que es verdad, es verdad, es verdad. Todas tienen la oportunidad de bailar acá. Dejémoslas. Mía, baila tranquila. Ah, vamos, chicas, vamos. Te moriste y no me di cuenta, estás en el cielo ya. No me morí, no me morí. ¿Y por qué estás en la Sandra, la Virgen María? ¿Dónde estás? ¿No te das cuenta que si nos quedamos acá podemos ver lo que prepararon? ¿Dejar en paz? Cuando dejes de suicidarte delante de todos los pibes. ¿Qué crees que haga si me escracharon delante de todos? Está bien, te entiendo. Te escracharon delante de todos, te metieron los cuernos, se enteró todo el colegio. Puede ser lo peor, pero también lo mejor. Date cuenta. Pues está mamado, ¿no? ¿Qué tomaste? ¿Qué tomé? Experiencia de vida, eso tomé. Pibes, no puedes estar todo el tiempo acá encerrado, triste, cabizbajo. ¿Sabes para qué sirve eso? Sirve para que todo el mundo esté diciendo, ese pibe es una porquería, tiene problemas y no los afronta, ¿verdad? Aparte, lo bien que hizo Vico en meterle los cuernos, sirve para nada. ¿Qué haces el que das consejos? Vos dijiste que ibas a poner en ridículo a Vico y todavía estoy esperando. Bueno, déjame trabajar, lo estoy haciendo. Sí. Pero Pablo, vos también me tenés que ayudar, me tenés que dar una mano, tenés que cuidar tu imagen. No te olvides que sos Pablo Bustamante, el hijo del intendente. No lo puedo creer. Vos sabés que te escucho a vos y estoy escuchando a mi viejo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un poquitito no haces lo que yo te digo? Porque, que yo sepa, a tu viejo muy mal no le va, ¿eh? Aparte, jamás en la vida escuché que dijeran de tu viejo imbécil, tarado, porquería, basura. Che, pará, cuidado con lo que decís. No, yo no lo estoy diciendo, no te confundas. Lo dice todo el colegio. Así que, hermano, salí, da la cara y demostrá que seguís siendo el mismo de siempre. ¿Por qué no te conseguís una minita nueva? Sí, dos, tres si querés también. No, cuatro, cinco. Pablo, dejate de joder. Da la cara. Mirá bien a la cara a todos esos giles que hablan mal de vos y demostrá de verdad quién carajo es Pablo Bustamante. Bueno, ¿listo? 5, 6... Vos nunca estuviste en el grupo. No, pero ahora quiero estar, por favor, Mía, por favor, ¿puedo? Lo que pasa es que
Hoy justo teníamos una prueba re difícil. Trampita, traducido al español, no te aceptan. Vos, mejor, cállate, ¿sí? Pero olvídate de ella y decime, ¿puedo estar o no? Ay, no, Feli. Pero no hinches con esas pavadas, por favor. Nosotras te necesitamos para algo mucho más importante que bailar. Vos bailando, ¿no? ¿Para qué? Para organizar el grupo, mira. Necesitamos maquillaje, vestuario. Pero eso lo podemos hacer. Sos nuestra manager, ¿entendés? Sí. Lo podemos hacer entre todas a eso. Yo quiero bailar, por favor. Feli, lo que pasa es que esta coreografía la venimos ensayando desde hace un montón, ¿entendés? Y no te vas a aprender los pasos y además... Y no sabés qué más decir, nena. ¿Por qué no le das una oportunidad? Mira, vos, bajita, dejá de meter bocadillos, ¿sí? No me dejas pensar. No vas a poder pensar hasta que no te saques esa porra que tenés en la cabeza, así como el hecho que tenés. Vamos a parar media hora, ¿sí? Vení, Vico, tenemos una reunión. No se le pega un rival cuando está caído. No, pero pobre trompeta, loco, le iba a decir que se defienda. Bueno, pero no es tu problema, dejás que se la arreglen ellas con... Pues, ya está, vamos. Oh, apuesto 100 a quien me da frente. ¿Y Tommy? ¿Jugamos? No quiero jugar con vos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, no? No, simplemente no tengo ganas. Claro, pero seguramente tenés más ganas de enfrentarte a la novia de tu mejor amigo y encima después esconderte. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Que siempre arrugas y te vas al mazo. Bueno, dale, vamos a ver cómo arrugó. Chico, ¿qué hago? Feli me puso entre la espada y la pared. Bueno, alguna forma tiene que ver para zafar de ella. No hay una forma, obvio que tenemos que aceptar. Ay, pero vos estás crazy, mía. Feli va a arruinar todo y lo sabés muy bien. Mira, no te mientas a vos misma. Reconoce que pensás igual que yo. No quiero pensar. No le podemos hacer esto a Felicita. Ay, pero si ya está casi todo hecho. Y más después de lo que hizo el otro día. Mira, lo que hay que hacer es evitarla. Para no darle la oportunidad de volver a la carga. No, Vico, no. No me parece lo mejor. Ay, obvio que sí es lo mejor que le podés hacer a Feli. Mira, ¿te la imaginas a ella delante de nosotras dos? Mira, si realmente la querés, no la vas a exponer así enfrente de todos. Además, pensá lo que va a decir Maritza. Le vas a dar letra como para gastarla todo el año. Tienes razón. Esa grasa siempre se la agarra con Felicita. Mira qué dulce. Acá Feli anota todos los centímetros que baja. Y me prometió que iba a bajar un centímetro y lo bajó. Ay, pero mía, un centímetro más, un centímetro menos no va a cambiar la imagen de Feli. Me duele todo. Sí, más debe doler lo que le hicieron a Feli. Sí, pobre trompita. ¿Ves? Ahí demuestran estas pibas que no tienen nada de bueno. Bueno, no importa. Preocupémonos por lo nuestro. No tenemos la coreo hecha y mañana es el casting. Ay, tenés razón. Bueno, para dejar de pensar. ¿Y cómo hacemos para ganar la mía? No sé, pero podríamos quebrarle esas patitas de tero que tiene así ella la que hace la coreo en silla de ruedas. ¿Qué me viene? Ya está. ¿Qué pasa? Ya lo tengo. Nunca pensé que Mía me iba a ayudar en esto. Ya está, ya lo tengo. Sí, pero... ¡Ay! Ah, perdón. No te hagas la graciosa y anda para la sala de profesores. ¿A qué? ¿A la sala de profesores? Te espera la psicóloga. Y además, quería informarles que como el señor Dunov se fue al banco, cualquier cosita, me avisan a mí. ¿Qué psicóloga, Maritza? Nada, tengo que ir a la psicóloga para que no me echen de este colegio. Qué embole. Sí, no sé qué voy a hacer porque ya tenemos que empezar con la coreo y no me van a dar los tiempos. ¿Qué hago? ¿Te checas? Hola. Chinga, estos aparatos serían perfectos si no se les acabaría la batería tan rápido. ¿Cómo te fue con el profesor el fin de semana? Mal. Muy mal. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué pasó? Que yo tenía relaciones sexuales con Marisa. Tú y Maritza... No. Sí, pero yo te juro que no, que no es así. No, ya sé que no, pero tú y Maritza no creo que... No. Pero no te habrás confundido, a lo mejor escuchaste mal, ¿no? No dijo relaciones sexuales, dijo relacionarse con Maritza. No. Es más, me aconsejó que usara
Condones, eso, sí. Condones. Sí. ¿Por qué habrá pensado algo así? No sé. ¡Nico! ¡Nico, por fin! Te estuve llamando todo el fin de semana, no me estaba preocupado. ¿Cómo está? Bien. No tuvo nada. Nada, nada. ¿Entonces? Ah, una broma, una broma. Me tuvo un infarto. Una broma bastante pesada, ¿no? ¿De quién? No sé. Vos me lo... Ah, no, yo no. ¿Vos? A lo mejor es una admiradora. ¿Qué vas a ser una admiradora? Pero bravo, bravo, bravo. Ustedes saben las escuelas de intercambio de otra provincia. Ustedes saben. No, ustedes saben. No tengo nada. A ver. ¿Tiene perfume? ¡Ábrelo! ¡Ven, te va! ¡Ah, va, bra! Lo de tu papá fue una manera de avisarte que no nos olvidamos de vos. ¿Quién escribió esto? Ah. No, no, tranquilo, no, 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 Nico, no, 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 por favor, no, pero hacía algo, no, tranquilo, tranquilo, Nico, tranquilo, no, tranquilo. Hola. Vos sos Marisa, ¿no? Sí. Ay, chicas, tenemos que hacerlo todo muy bien. Esas conchetas nos esperan lo que vamos a hacer. Si todo sale como yo estoy pensando, hacia la perfección, le vamos a pasar el trapo. Bueno, tengo que buscar los trajes, el video del show de mamá. Voy a llamar a Pepa, si no se me hace muy tarde. Pepa. ¿Dónde se metió? Hola, ¿dónde estabas? Pepa, ¿cuántas veces te dije que el inodoro no es una sala de lectura? Bueno, escúchame bien. ¿Te acordás del show que hizo mamá en Venezuela, esa gira? Bueno, necesito que me consigas todo lo que usó. No, no tomé nada, sí, no tomé nada. No me mientas, porque yo sé que están en el teatro, yo los vi. Bueno, mándamelo, ya. ¿Cómo que está lo de Colucci? Bueno, escúchame, ¿tenés todo preparado? Que yo voy a mandar a alguien un remis, algo así, para que lo vaya a buscar. Sí, chao. Maritza, ¿te olvidaste que nadie puede salir del colegio? Sí, estoy pensando en eso. ¿Y a quién pensás mandar? No sé. Ya sé, listo, un amigo. ¿A quién? A un amigo, un amiguito que tenemos cerca, si vos lo conocés. ¿Qué? Es el placer que me da cobrar esta apuesta. Muchachos, los invito a tomar algo al bar. Obviamente van a venir los amigos, ¿no? ¡Vamos! Muchas gracias. De nada. ¿Y? ¿Te animaste a decirle a amiga que querías bailar? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué lloras? Te dijo que no. No me dijo nada. Ni siquiera me miró a los ojos, Manu. Estaban todas mirándose. Fue horrible. Eso me hace sentir muy orgulloso de ti. Mía es mi mejor amiga, Manu. No sé si aguanto esto. Es horrible. Yo sé que duele darse cuenta cómo es de verdad la gente.
Pero esto te va a hacer más fuerte, te va a ayudar a crecer. No sé. No sé. Yo estoy seguro que sí. Y yo te voy a ayudar a ponerte bien, ¿ok? Ok. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. Resiste un corazón que lo resista, niña. Pero si lloras, quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo. Muchachos, coman, coman, que gratis, aprovechen. Por favor, gracias a ustedes. Viste, Pabrito, salió todo como yo te dije. La verdad que tenías razón, Café. Pero claro, vos sos el mejor, había que recordarlo, nada más. Gracias por bancarme. En serio, no lo voy a olvidar. ¿Para qué están los amigos? ¿Eh? Dale. ¡Epa! Tan rica. Ven esto, chico. No. Pablo, lee esto. Vico, historia de una prostituta. Vico de cada. Después de esto, la raja. Seguro. Che, ¿le habrá llegado al director? Vamos, vamos. Me tienen harto, cansado. Señor Marcel, ¿quiere que le prepare un cafecito? Lo tengo recién hecho. Ah, sería bárbaro. Pero antes, decime si hay alguna novedad. No, 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 ninguna. Menos mal, menos mal. Gloria. Sí. ¿Cómo que no hay ninguna novedad? ¿Esto qué es? Un sobre. Ya sé que es un sobre. Lo que pregunto es cómo hizo para llegar a mi escritorio. Ah, no sé, no tengo la menor idea. Únicamente cuando fui al baño. Que alguien haya entrado y al no ver a nadie lo dejó ahí en su escritorio. Ni remitente, ni nada, solo mi nombre. Si no te tuviera vos, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera vos, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados. No, no entres tan derecho. Antes la chica. Antes la chica. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque. ¡Corte! ¡Misa, qué haces ahí! ¡Sáquenle al productor! Resistiré, resistiré, la cobardía no se puede. Resistiré las apariencias del que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré. ¿Te corres o te corro yo? Correme si podés. ¿Qué pasa acá? Te voy a dar el pase a un colegio del Estado. Seguramente ahí se va a sentir más cómoda. No, señor, usted no me puede echar. No tiene pruebas. No voy a polemizar con usted, Victoria. Quien decide sobre la suerte de los becados soy yo.